Leiva Obed, cuéntenos un poco acerca del trabajo que se está realizando en la vivienda de Doña Rosa. Muy buenos días. Buenos días, un placer saludarles amigos de CTV. Muchísimas gracias por su respaldo siempre que estamos haciendo estos buenos proyectos. Siempre dándole la honra y la gloria a Dios en cada de las cosas que Dios provee que hagamos. Me siento feliz, me siento dichoso de ser útil para servir, para el bien de los demás. Así como he recibido buenos mensajes, he recibido también mensajes ofensivos y yo no me detengo porque no es mi obra, no es mi fuerza, sino que la obra es de Dios y la fuerza es la que Dios nos da. Entonces nosotros estamos haciendo algo que Dios ha propuesto en nuestro corazón. Quiero expresarle mi agradecimiento a nuestro amigo Gerson Axume. Él trabaja en Alutech. Yo trabajé temporalmente 20 días en la municipalidad de Santa Rita y el amigo no me daba vida. El amigo llegaba casi todos los días y le digo, mire, estoy terminando unos proyectos de techo y no sé, pues deme chance, deme tiempo. Pues gracias a Dios, a la Fundación RAIS y a otro amigo que nos ayudó con la canaleta, pudimos hacer dos techos la semana antepasada. Y el amigo Gerson llegaba todos los días a buscarme. Pues hasta el día 15 del mes de febrero, yo estuve laborando en la municipalidad de Santa Rita. Y ya el 16 yo me hice presente aquí en esta casa de doña Rosa Mafalda Torres, de aquí en Buenavista. Y fue como me di cuenta de la triste situación en la que ella vivía. Y fue bien difícil cuando yo entré a la casa y me agarré de una viga para comprobar, ¿verdad?, que realmente estaba en un mal estado y se vino una gran parte de techo encima. Entonces ese mismo día empezamos a trabajar y gracias a todos los amigos de Santa Rita y de amigos de Estados Unidos que nos respaldan. En Santa Rita tenemos un apoyo muy especial, personas que se ganan el corazón y la voluntad de la gente, como es nuestro amigo Olvin López, nuestro amigo Sinri López, los hijos de nuestro gran amigo Don Tulio García. Ellos siempre están pendientes y no esperan que nosotros les digamos, solo nos preguntan dónde están trabajando. Ellos nos han mandado la arena, nos mandan bloque. De cabañas tenemos a nuestro amigo Alejandro Mata, que en los 12 proyectos que hemos hecho, ahí nos ha apoyado, también nos está apoyando en este. Nuestro amigo Alejandro Portillo de Santa Rita, un amigo muy especial que siempre nos ha apoyado y le agradezco públicamente a cada uno de ellos, porque no necesito andarles escribiendo tanto ni estarles rogando para ayudar a los demás. Ellos solo me dicen qué es lo que necesita y dónde, y ellos inmediatamente lo envían. Gracias amigos, gracias a los amigos de Estados Unidos, nuestro amigo Moy, un gran amigo Moy Guerra, él siempre está pendiente y me dice lo que usted necesite para usted, dígamelo a mí, que yo sé que usted está haciendo una labor para las demás personas y yo lo voy a apoyar personalmente a usted. Mi amigo Edgar Espinosa, otro amigo que se encarga también de mis gastos personales y me dice, Obed, yo me encargo de lo que usted necesite y usted encargue de gestionar para el proyecto. Gracias a todos ustedes, porque a veces es bueno aclararle a la gente cómo es que yo me sostengo en esto y cómo es que yo puedo seguir trabajando. Tengo amigos que en especial me ayudan a mí en lo personal y yo les agradezco públicamente. Y vamos a seguir haciendo más proyectos en el nombre de Dios. Hasta el momento tenemos lo que es, ya le subimos dos hiladas de bloque en la parte de atrás de la casa, dejamos una hilada abajo, instalamos algunas canaletas, todavía nos faltan más canaletas, porque el amigo Ricardo Castro de la Fundación RAIS, él me prometió. Y gracias a la fuerza que él me dio en decirme, yo te apoyo con el alucín para esa casa, anda a trabajar, dale con todo, con amor, me dijo, trabaja y yo te voy a apoyar. Entonces, yo necesito lo más urgentemente posible tener listo el artesón para instalar el techo que ellos nos van a donar, la Fundación RAIS. Entonces, ahorita estamos haciendo, aquí a mis espaldas van a poder ver una mini cocina para ella, porque ella prácticamente casi pasa sola, solo tiene un hijo que sale a ganar lejos para poder sobrevivir y poderla ayudar a ella. Y estamos haciendo una humilde cocina. Gracias a los amigos de Estados Unidos que nos han apoyado, no recuerdo el nombre de todos, pero allá está el primo Nías, está Darwin Monroy, muchos amigos que nos están apoyando. También el amigo de aquí de Buenavista, apellido Alvarado, no recuerdo su nombre, hay muchas personas que nos están respaldando y yo les agradezco infinitamente. También a Agropecuaria El Establo de Santa Rita Copán, de Mario Regalado, que nos está apoyando siempre en lo que nosotros hacemos. Gracias a todos ustedes, amigos, y los invito a los demás que apoyen,
porque esto, como dijo doña Rosa Mafalda Torres, no lo vamos a pagar nosotros, no se lo va a pagar ella, sino que la recompensa viene de Dios. Necesitamos apoyo para poder hacer los baños, porque ella nos está solicitando que le hagamos una pila, que le hagamos sus baños, porque es bien difícil la situación aquí en esta casa. No hay agua. Ella en Tambito jala agua desde un pozo que está como a unos 100 metros de acá de su casa. Ella necesita una pila, necesita que la ayudemos a poder instalar el tope de agua, comprarlo, no sé cómo están aquí las cosas, pero le solicitamos su apoyo, mi gente, para poder bendecir a esta anciana. Así que yo les agradezco públicamente a todos los amigos que han apoyado. Hay muchos que no los puedo mencionar, que no recuerdo ahorita en este momento, pero les doy las gracias, porque siempre nos han apoyado y los invito a que sigamos pues tratando de bendecir a la gente. No necesitamos cantidades. Hay amigos que nos han llamado y nos dicen, venga a traer una bolsa de cemento. Allá la vamos a traer porque nosotros sabemos, como constructor no soy tal vez profesional, pero yo sé que con una bolsa de cemento pego 35 bloques. Entonces mi mente está ya perceptiva para lo que vamos a hacer. No importa la cantidad con la que usted quiera apoyar, sino que con lo que usted dé, nosotros hacemos grandes cosas. Gracias a todos ustedes, gracias amigo José René, a nuestro amigo Salazar, que lo aprecio mucho. Gracias al amigo camarógrafo también por estar siempre apoyándonos, por estar siempre pendiente de estas actividades. Dios me los bendiga grandemente, amigo José René. Bueno, yo les agradezco a todos y yo estaba afligida porque mi casa se me estaba cayendo. Por eso hoy estoy recibiendo esta ayuda, gracias a Dios, a los amigos, a Gerson, que se ha propuesto también, todo, a todos los que me están ayudando, yo les pido que me ayuden y les agradezco porque lo que están haciendo por mí, no lo están haciendo en vano, no que Dios les va a pagar, yo no les voy a pagar, porque Dios es el que les va a dar la recompensa, les va a pagar, porque yo no les puedo pagar porque estoy pobre. Entonces, claro, yo les estoy agradeciendo a todos los que me están ayudando y todos porque se están poniendo a ayudar.